Comunidad estudiantil. Soy Janet Márquez y bienvenidos a esta cápsula de la programación de GEST Media. El día de hoy les hablaré sobre inteligencia emocional en Instagram. Elementos de la inteligencia emocional en Instagram. 1. Autoconocimiento emocional. En este identificaremos qué es lo que nos está afectando de Instagram. Podrían ser las publicaciones en el feed, los reels, cierto contenido que les provoque alguna emoción, sobre todo negativa. 2. Autocontrol emocional. En este es saber controlarte ante el contenido de alguien más. Si el contenido de alguien no te parece, es posible que le comentes algo ofensivo. Y podrán identificar el famoso hate en esta parte. 3. Automotivación. Tenemos automotivación cuando decidimos emprender algo o crear algo nuevo en la plataforma y decidimos mostrárselo a los demás. 4. Empatía. Esa es la habilidad en la que se puede ver cuando comparten un sentimiento o emoción ante cierto contenido con alguien más. 5. Habilidades sociales o relaciones interpersonales. Instagram está lleno de habilidades sociales porque interactuamos todos los días con otros usuarios. Tips de inteligencia emocional en Instagram. Identifica qué contenido provoca emociones positivas y negativas. Controla tus emociones ante cualquier tipo de contenido, sea negativo o sea positivo. Aplica la empatía dependiendo del tipo de contenido que vas a ver o que estás viendo. Interactúa con tu red social de Instagram. Actividad de inteligencia emocional en redes sociales. Van a compartir cualquier contenido que quieran en Instagram, una foto de ustedes, un video, no necesariamente tiene que ser algo de ustedes, puede ser alguna actividad o otra cosa. Esta publicación deberá de llevar el hashtag IE en redes sociales que aparece en pantalla y deben de identificar los 5 puntos de la inteligencia emocional en el contenido que están compartiendo, no importa si no contiene los 5 puntos. Lo importante es que sepan identificarlos y que contenga mínimo alguno de ellos. Como en cada cápsula, fue un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por su atención y espero verlos pronto en el siguiente video.